colección del Museo Nacional de Bellas Artes es el corazón del museo. Son obras icónicas que realmente la gente pretende verlas una y otra vez. Pertenecen al imaginario de una sociedad. Es la colección más grande, más importante y que puede dar mejor cuenta tanto de la historia del arte como de muchos momentos de la historia de nuestro país. Tenemos un Greco, tenemos Rubens, tenemos Rembrandt, obras de Goya, vamos a ver Degas, vamos a ver Van Gogh, vamos a ver Gauguin. Sí, para, podemos ir a la sala de abajo. Dale, dale, vamos. ¿Querés? Acá están todos. Este es Sibori, ¿no? Sí, Sibori, Schiaffino, de la Cárcova, Valerini. En 1895 se decide crear por decreto este museo y se define como espacio el Bon Marché. El Bon Marché ya estaba siendo en ese momento un espacio cultural. Estaba en las actuales Galerías Pacífico, en la esquina de Florida y Córdoba, y ya funcionaban ahí el Ateneo, y empezó a funcionar ahí la Escuela de Bellas Artes, comandada por la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes. En torno a este Bon Marché existía una bohemia también, porque los artistas, los escritores se reunían, discutían ahí sobre arte, sobre cómo dar forma a este museo, pero también qué tipo de arte se quería en la época. En este Bon Marché se inaugura el Museo Nacional de Bellas Artes en la Navidad de diciembre de 1896. El museo tenía 5 salas y la persona indicada para dirigir este museo fue Eduardo Schiaffino. Era un artista formado en París, pero no había sido un pintor pasivo que había aprendido arte nada más. Había conocido artistas, había ido a exposiciones, había comprado obras para los coleccionistas de Buenos Aires y empezó a tener una mirada experta sobre el arte. La idea de él era conformar un museo de arte con arte de todos los periodos. Pero bueno, tuvo que empezar desde cero, conformó esta primera colección de 163 obras, con obras donadas por coleccionistas. No tuvo él en ese momento una posibilidad de seleccionar. Algunos artistas, colegas de él, también vendieron obras a muy bajo costo al museo y se conforma este primer museo ya con algunos inconvenientes, porque tenía solamente 5 salas. Y 163 obras. ¿Cómo colgarlas? Él siguió los criterios museográficos de la época. Recargar las paredes de obras, poner todas las obras posibles. Llenó las paredes, las partes de las puertas. Estaba abarrotado, el museo lo sabía. Necesitaba conseguir presupuesto para dos temas, alquilar más salas y comprar obras. Y al final lo logró, porque cuando terminó su gestión, el museo tuvo cerca de 3.500 obras. Margot está expuesta ahora en la muestra del Bon Marché. No se sabe quién era la que representó, la mujer que representó, pero en París pintó varias mujeres. En estas donaciones de coleccionistas de la primera etapa, las compras que hace Schiaffino, prácticamente no hay obras de mujeres, de artistas mujeres. Pero esto no quiere decir que no hubiera mujeres. Las mujeres pintaban, tenían permitido estudiar, estudiaban por la mañana, los hombres por la noche, tenían horarios diferentes y materias diferentes. Pero pudieron tener sus títulos como profesoras y tener esa salida laboral. Exhibían en las galerías de la calle Florida, también recibían premios. Pero después ellas no tenían la misma posibilidad de formar parte de estos debates, de decidir cuál es el arte argentino que debe primar. Schiaffino, él tenía en la cabeza formar artistas argentinos y los artistas argentinos tenían pocas posibilidades de viajar. Intentó formar una colección no solo para el público de Buenos Aires, sino para estos alumnos que se estaban formando, que pudieran ver obras de todos los periodos. Los propios artistas que crean el museo son los primeros artistas de arte argentino de la generación del 80.
inaugura el museo en 1896, ya había obra de arte argentino como La sopa de los pobres, pero otras obras las fue comprando en el transcurso de su gestión y que hoy son los grandes hitos del arte argentino del momento. La vuelta del malón, Sin pan y sin trabajo, El despertar de la criada, son las obras que él adquirió para el museo, consiguió armar esta pequeña colección de arte argentino. También definieron lo que es el arte argentino. ¿Cómo debe ser un paisaje? ¿Un paisaje debe ser un paisaje como lo pintaban los impresionistas? ¿Cuál es el paisaje nacional? Es una obra disruptiva desde el punto de la crítica social. Creo que esta obra marca mucho de la época, pero también de esta época. La impotencia de no tener trabajo y las ganas de poder acceder a un trabajo. La desazón de esa madre, digamos, también en ese contexto. Yo quisiera que tratemos de seguir, porque son dos figuras, entonces hay una cierta complejidad. Yo nada más voy a hacer lo siguiente. Te voy a guiar para que vos trates de permitirme la otra mano. Vamos a ir al otro brazo de la misma figura. A mí se me figura como que está mirando al sol, pero que el sol le molesta. Está con las manos, fíjate, arriba de su cabeza. Sí. Muy bien. ¿Podés imaginarte que estaría tapándose el sol o la luz que tenemos acá? Claro. Eduardo Schiaffino viajó a comprar obras a Europa. Entre los artistas que contactó Eduardo Schiaffino en Europa está Auguste Rodin. Y Auguste Rodin, al momento que él lo contacta, era el escultor más importante de Europa. Él tenía una idea sobre la escultura moderna. Y esa idea es que la escultura moderna debe ser expresiva, debe expresar. Esas rugosidades que ves tienen que ver con la forma en la que la piedra, como el mármol, está sacado de la cantera. Schiaffino va al taller y elige obras para el museo y para la ciudad. Elige para la ciudad El pensador. Y para el museo él quería El beso. Cuando llega al taller de Rodin, Rodin le dice, bueno, El pensador sí, El beso no. Compró otra obra, una escultura en mármol, La tierra y la luna. Si uno mira La tierra y la luna, va a ver dos figuras completamente embellecidas e idealizadas en un contexto donde se ve la herramienta que usó, se ve la fuerza, la potencia del artista en partes que dejó sin terminar. En el caso de lo que sucedía normalmente en una escultura, el escultor le quita todo lo que sobra para llegar a la forma. Claro. Mientras que acá lo deja con esa idea de lo que se llama el no acabado, el no infinito. Son figuras que están relacionadas con La puerta del infierno, que es la obra en la que Rodin trabajó toda su vida. En las puertas quería personajes desesperados, hombres y mujeres desesperados porque están rumbo al infierno. Los personajes están completamente abrazados unos a otros porque están en un eterno sufrimiento. Ese eterno sufrimiento requería expresión y esa expresión tiene que ver con el arte moderno. Cuando recibió El pensador en Buenos Aires, Rodin le mandó un regalo. Le dijo, también te mando el beso en yeso que tanto querías para tu museo. Así que el beso que nosotros tenemos es un calco tomado del mármol original, el mármol que hoy está en el Museo Rodin de París, y es un regalo del propio Rodin para Eduardo Schiaffino. Estas oxidaciones son... Se ven bien. Sí. Son interesantes. Están bien, le da mucho brillo.
Esta tiene el escudito muy bien puesto. La colección Bailey constituye el cuerpo fundamental de la colección de dibujos antiguos del Museo Nacional de Bellas Artes. Schiaffino, el director fundador del Museo de Bellas Artes, compró esta colección en Roma en 1906. Va a haber una muestra muy interesante sobre los dibujos de la colección Bailey, que lo está curando Ángel Navarro. Estamos trabajando en la selección de las obras y definiendo un poco el montaje. Pero se despegó, entonces nuestra idea es retirar este papel ácido y colocar papel y adhesivo adecuado. Muchos de estos dibujos no estaban firmados. Era lo normal para un artista del barroco, del manierismo, no firmar los dibujos, los bocetos. Este fue el gran tema por el cual fue retirado de la dirección del museo, porque se le cuestiona por qué compró obras no firmadas. Siempre la defendió porque consideraba que algunas eran obras de grandes maestros. Y la colección permaneció ahí, dio lugar a muchos comentarios, sobre todo comentarios vinculados con la autenticidad de los dibujos. Cuando el museo se muda y se va al Montmartre, algo se rompe. Y yo creo que se pierde un poco la magia que tuvo en aquel momento. Un centro cultural, un espacio donde distintas generaciones debatían sobre qué se entiende por arte argentino. Esta idea de fraternidad entre profesores, alumnos, artistas, se pierde en ese momento. El museo se muda a su segunda sede, al pabellón argentino en Retiro. Cuando se mude a su tercera sede, el museo se transforma en un museo con características de una museografía moderna, como el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ese era el punto a seguir en ese momento, en los años 30. Las paredes ya no estuvieron más abarrotadas y llenas de obras, sino los cuadros estaban alineados, unos separados del otro. La manera de exhibir cambió y muchas de las obras compradas por Schiaffino fueron pasadas a la reserva. Tenemos que esperar a que lleguen la mayoría de las cosas de Chile. Entonces son las cuatro salas y con doble entrada, digamos. Aunque esta sea más importante, también se encuentra sí, por ahí. Sí, de hecho mandé a plotear. La importancia de los guiones curatoriales o las narrativas que establece el museo están ligadas a tener una mirada o un recorte sobre la historia. Hoy por hoy, si pensamos en una perspectiva de género, la manera en la que se puede abordar el género del desnudo, por ejemplo, es algo que funciona de una manera totalmente distinta a cómo podía funcionar hace 50 años o no menos. La ninfa es una obra muy interesante. Lo interesante es la manera en que Manet trabaja el cuerpo de la mujer. No es un desnudo idealizado de los artistas más académicos, contemporáneos de Manet, por supuesto, sino que él trabaja el cuerpo de una mujer real, detenerse a mirar cómo están trabajadas las piernas y cómo esa mujer es una mujer que tiene celulitis. Eso para la época era absolutamente rupturista, ¿no es cierto? Como también la manera en que la mujer mira hacia el que está mirando, esa conexión entre el plano de representación y el observador resultaba desafiante en aquel momento, ¿no es cierto? El legajo de La ninfa sorprendida, que es una adquisición del museo de 1914. Uno de los más sustanciosos porque tiene tres tomos. En el legajo de una obra nosotros esperamos encontrar aquello que la obra sola no puede expresar y nos completa y nos debería acreditar
su documentación de procedencia. En los 60, un restaurador muy conocido que tuvo el museo, que fue Corradini, hizo varios estudios sobre la obra y es eso lo que está reflejando el legajo, que hay mucho material documental para entender si había algún tipo de bocetos y propuestas bajo la capa pictórica del mismo artista que no estuviesen a la vista, ¿no? Este está pintado de acuerdo a una historia de la Biblia en la cual Isaac era ciego y tenía que dar la bendición a Jacob. Entonces la madre quería que la bendición se la dé al hijo de ella y no al hijo de él. Entonces ella le puso esto, que es porque el otro hijo era muy, muy peludo. Entonces le usó todo un guante, ¿ves? Los dedos salen para afuera. Te das cuenta que es un guante, no es un animal. Pensó que era el otro hijo y le dio la bendición a él. Este museo mantiene ciertas obras en el tiempo que le permiten a uno volver a verlas y reencontrarse con ese que fuiste hace años, que si cambiase el escenario por completo no tendrías ese sentimiento, ese recuerdo de haber visto eso. Hay muchas obras que a mí me gusta volver a ver. No sé, los Cándido López me fascinan. Siempre me habían llamado la atención porque eran como viñetas de historietas, que a mí me gustaba mucho leer eso. Tiene un formato raro y no muy aceptado a fines del 19. El punto de vista también es raro, pues alto, como panorámico. Uno tiene muchísimas situaciones que ver. Tenemos las 15 escenas de batalla sobre óleo sobre tela que tenemos en sala, pero a su vez tenemos documentación que acompañó a esa donación. Estos documentos lo que dan cuenta es de ese timing entre el momento de la realización de los bocetos y el momento de realización de los óleos y su incorporación a la colección del museo en el 63 a través de sus herederos. Bueno, en esta nota, carta, elevación, vemos que Cándido expresa a sus superiores la propuesta de pintar esas escenas. Cándido fue a la batalla, él tomó apuntes, que de hecho los tenemos nosotros en el Bellas Artes, los apuntes. Como oficial del batallón San Nicolás, durante la Guerra del Paraguay, tuve ocasión de reunir todos los materiales necesarios para emprender la obra artística de trasladar al lienzo el ejército, las batallas y demás incidentes notables de aquella heroica campaña. Me fue permitido tomar bocetos de los parajes por donde nuestro ejército efectuaba sus marchas. Claro, porque en el fondo, ¿qué hacía? Hacía los bocetos para después llevarlos a pintura. Entonces, en muchos ponía ya incluso el color que quería poner, como para acordarse de qué color tenía que ser después su pintura, ¿no? Hay descripciones de Cándido de las batallas que acompañan sus bocetos. Tenían orden el 2 de mayo de 1867, de cercar la plaza y reducirla. Cuando uno ve la cantidad de detalles que incluye Cándido en sus cuadros, entiende que su memoria estuvo apuntalada por todos sus bocetos y sus relatos, ¿no? Él tiene una mirada muy ecuánime de la situación. No son cuadros que subrayan el valor de un bando sobre otro. O sea, tuvo una mirada muy valiente y muy inteligente en el momento de mostrar el horror de una guerra entre pueblos hermanos, que los distinguís porque uno está pintado un poquito el uniforme de rojo y el otro de azul, o que ves la bandera de Paraguay o ves la bandera de Brasil o de Argentina. La sala 10 un poco se desarma como sala convencional. Con Mariana decíamos que podría ser una gliptoteca, un lugar de esculturas
en sintonía, porque vos de la 10 vas a poder... No, ya traspasás al padre. Claro, bajás medio nivel, hay un hall y salís al Parque de Esculturas, donde van a estar las esculturas al aire libre. Hace 12 años que trabajo. Aparte de ser un vigilador, soy un espectador privilegiado. Me emociona estar acá, ¿viste? Es un lugar que yo siempre lo digo. El museo es mi casa. Yo me siento en mi casa. Elegí esta obra porque me gusta, porque la interpelo y porque me llamó la atención los símbolos de esta obra. La cruz y la lanza, dos culturas enfrentadas. Se los muestra como ladrones, como usurpadores. Las personas habitantes de esta tierra también acá veo un sol en esa nueva Argentina que están haciendo, ¿no? Esa nueva Argentina para pocos. Yo me preguntaría hoy, ¿quiénes son los malones en el presente? Los malones, para mí, hoy, son los trabajadores, los pobres, ¿entendés? Eso es lo que yo siento. Por eso admiro la obra, pero también la critico como espectador, como vigilador. La colección de este museo era muy eurocéntrica. Miraba a Europa, era la referencia. Había una pieza romana, una pieza medieval europea, ¿no? Había la colección de arte holandés, etc. Van Gogh, Gauguin, todo el impresionismo. Y esos eran los highlights del museo, que de alguna manera revela una idea idiosincrática de un momento, que era una Argentina floreciente que viajaba a Europa, compraba lo que consideraban el verdadero arte occidental y lo traían acá. En general, nuestros artistas aspiraban a viajar para mamar de primera mano justamente el arte del Renacimiento, el arte del Barroco, ver qué era lo que sucedía en los ambientes contemporáneos. Las obras que ellos pintan tienen que ver con las temáticas que ellos ven allá en su periodo de formación. Hay obras que tienen que ver con temáticas sociales, realistas, el despertar de la criada, por ejemplo, una mujer de clases bajas que se está levantando, que no está embellecida. Tiene que ver con debates que se estaban dando en París. Y al llegar acá, llegaban con ese bagaje y al llegar acá se encontraban con realidades muy diferentes de lo que podían haber vivido mientras estuvieron becados en Roma, en Florencia o en París. Todos esos axiomas fueron cambiando. Más recientemente, la Argentina entendió que no éramos un país europeo en el exilio, sino que pertenecíamos a una región riquísima, distinta, diferente y atractiva. Y ahora el museo ha tomado como mucha fuerza en darle una perspectiva latinoamericana a la colección. Entonces, nosotros hace unos años creamos un circuito latinoamericano de la colección permanente. Eso no existía. Bueno, particularmente entré al museo y empecé por toda la zona más de arte europea. Y llegué acá y fue como otra sensación de mis raíces, ¿no? De cómo la historia me interpela desde mi lugar cotidiano también y un poco entenderme también en mi vida particular y la de nosotros como latinoamericanos.
Bernie es uno de los artistas que quizás mejor ejemplifique este tema de cómo, con todo aquel bagaje que traen de su experiencia europea, regresan a nuestro país y elaboran una situación totalmente nueva que tiene que ver con el contexto. Mira mucho cuál es la problemática social, se compromete políticamente, que lo va a llevar a describir situaciones vinculadas con las villas de emergencia, comienza a trabajar con materiales de desecho en la saga de Juanito Laguna y después con objetos, es decir, es una persona que está constantemente investigando las posibilidades de la materia. Hay una abrasión ahí, ¿no es cierto? Sí, estamos viendo esta abrasión. Sí, pero en general, sí, ¿no? Está muy qué bien. Suerte. El acrílico, y aparte es una de sus últimas obras. Claro. Del 80, Magdalena. Bueno, en tema de restauración se trabaja el faltante con un sistema de retoque que es a través de pequeños puntos o rayas que ópticamente, a cierta distancia de lectura de la obra, unifican el color a lo que uno está queriendo imitar. En esta obra, sobre todo, mezcló distintos materiales y entonces hay que asegurarnos de que no siga desprendiendo ni perdiendo piezas en distintas zonas. Cada obra va como pidiendo una resolución específica. Nosotros trabajamos con la mínima intervención, con materiales que son siempre reversibles, que permite siempre volver a retirar lo que uno puso o que otra persona venga con otra tecnología y pueda seguir trabajando sobre esa obra. La obra habla no solamente por su propia materia, sino también por cómo está el estado de conservación. Y bueno, a través de esos deterioros o eso que observamos, podemos darnos cuenta si fue bien cuidada, si era frágil de materialidad, si fue atacada por plagas o por insectos o por hongos. Todo este grupo de afichístico es como que siento que es un poco artificial, que esté enmarcado como si fuese una obra, cuando en realidad fueron cosas para ser puestas incluso hasta en la calle. Las muestras temporarias se piensan. Por supuesto, siempre el diálogo con la colección está. También la necesidad de rescate de determinados artistas, la búsqueda de problemáticas que se suceden a lo largo del tiempo. En la primera tanda de traslado hacia el CCK que sea justo para este núcleo. Fantástico. El que va a ocupar todo el piso 6 de la Gran Lámpara. Hay muestras temporales que tienen que ver con la colección exclusivamente o prácticamente, como es la muestra que vamos a llevar ahora al CCK, que se llama Escenas Contemporáneas y que tiene que ver con querer, por un lado, expandir un poco más el perfil de público. Llevar una muestra que a su vez exhiba la parte más contemporánea de nuestra colección, que es la que por lo general por cuestiones de espacio no se puede exhibir. La familia del sentenciado de Mildred Barton, bueno, es un tríptico que va a ir a la muestra del CCK también. Es muy interesante tener muestras donde incluyen patrimonio que se ve poco, se tiene poco movimiento. Bueno, a nosotros nos da una oportunidad increíble de poder restaurar esa obra, darle el tiempo, porque si no, las restauraciones de obras que no se solicitan tanto van quedando como en segundo plano y a veces no hay tiempo para restaurarlas. Podemos repasar un poco del CCK. Ale, ¿vos tenías hoy novedades del expediente? Escenas Contemporáneas busca plantear algunos problemas, como por ejemplo cuál es el rol de la imagen en la construcción de la mirada histórica, cuál es el vínculo entre el que mira o quien mira y la obra. Mencionaste a Sara Facio, me recordó la donación de la biblioteca. Ya fueron todo, así que bueno. No, tienen que pasar a procesos técnicos para que se le den número de inventario, bueno, no sé. Bien, ¿y lo de Sara están? Sí, están enmarcando. Ella hizo la selección, sí. Ella hizo la selección y bueno, como vienen las fotos de su taller, se enmarcan acá en el museo. Estamos contra reloj, sí. Se inaugura en 3 días y tenemos que marcar 50 horas. Así que bueno. Thank you.
5915, texto al centro. Parece muy lejos, casi un metro sería. La muestra está planteada, por un lado, una pared donde se aborda su trabajo como gestora y asesora de la colección fotográfica y como iniciadora de la colección fotográfica del museo. Y en otras dos paredes, las dos otras paredes más amplias, obra de ella como fotógrafa. En general es una colección bastante marcada por la fotografía directa, hay poco fotomontaje, hay poca fotografía abstracta. Y después son esto, insisto, un acervo que va creciendo y que hoy tiene 1.500 fotos. Hoy vine a visitar la muestra de la colección de Sara Facio y particularmente estaba viendo la fotografía de Horacio Coppola. Sacó una serie de fotografías muy impresionantes de Buenos Aires y esta en particular que vine a ver tiene que ver sobre la calle Corrientes y la nocturnidad de Buenos Aires, ¿no? Sería interesante tener alguna imagen del perfil también después. Porque es como la tela pegada sobre tela. Desde que se inició este proceso de relevamiento fotográfico digital, fue en ese momento donde el museo delega y decide que el área de documentación sea quien administra este universo digital y que continúe con ese proceso de registro fotográfico. En algún momento ese registro fotográfico estaba separado, ¿no? Y teníamos un laboratorio fotográfico. Esas eran las épocas de Romero Brest, Corradini y Grete Stern. Una de mis preguntas es quién estaba en documentación en ese momento. Y creo que tal vez no existía documentación. Esa es la de muestra de Bauhaus, que es, ¿qué año? 70. Mira, lo que te quería mostrar, esto es. Claro, la letra de Grete, que de hecho la letra de ella es muy reconocible y es la que vemos siempre en los dorsos de las fotos cuando firma. Grete Stern es una artista central dentro de las producciones de la vanguardia que van desde los años 30 a los 60, y su lugar dentro de la historia del arte es indiscutido, y de hecho son 12 las piezas que integran nuestra colección. Grete, a su vez, era una fotógrafa que vivía de su profesión y de sacar fotos. El tema de una profesional mujer que entra a trabajar en el principal museo del país. La puesta en valor del acervo de Grete Stern dentro del museo está orientado a trabajar su rol como fotógrafa del museo y el lugar que ocupó con la creación del laboratorio fotográfico. Es decir, son fotos que fueron producto de su trabajo dentro de la institución y que cumplieron una función práctica o pragmática en su momento. Le vamos a dar estas fotos porque quizás también algo que se puede hacer es jugar, por un lado, con la colección, con el patrimonio, ver de qué manera las fotos dialogan con ese registro histórico. Pero a su vez también terminar de entender. Sí, que están como en un límite entre una fotografía más instrumental, esto, pero también tienen toda esa carga estética, como la del empleado con el plumero, limpiando la. Que no es obra, o sea, es un empleado del museo limpiando las esculturas. O sea, ¿qué es una fotografía que entra a una colección y qué es una fotografía que queda por fuera? Esta es divina. Bueno, como el beso siempre ocupa un lugar central. Esta es la historia de Paolo y Francesca. Así se llama al principio. Lo de la Divina Comedia. ¿La conocen la historia? Lo que cuenta es el pasaje desde el infierno hasta llegar al paraíso, ¿sí? Y en el infierno, vagando por los distintos círculos del infierno, llega uno particular. ¿Qué era el de la lujuria?
estamos hablando de los años 1957, surge la idea de adquirir obra de Picasso. Adquirir una pintura de Picasso era casi imposible. Se crea entonces una comisión que es la que va a promover justamente adquirir algunas obras de Picasso. Es un conjunto de dibujos y grabados importantes, entre quizás el que puede ser más sobresaliente por su carga política, es Sueño y Mentira de Franco, que es una serie de aguafuertes y aguatintas donde Picasso hace una sátira del gobierno de Franco, y esto es unos meses antes de que comenzara a trabajar con el Guernica, y es una de las obras de ese conjunto que entró en ese momento de las más interesantes y de las más importantes. El ingreso de la colección Di Tella en los años 70 le sumó un plus muy importante al acervo del museo. Y la obra de Picasso que ingresa con la colección Di Tella es una obra que Picasso pinta en 1931. Es un desnudo de mujer trabajada a partir de una línea en principio y de planos de color. Hay quienes hablan de ideogramas en la manera de trabajar, es decir, las dos manchas blancas que remiten a los senos, la línea de contorno negra que simplifica todo el cuerpo, es como que está desdoblada. La miramos de frente, pero también la podemos mirar desde arriba. En general, él trabaja con una pincelada muy ágil, muy fluida, muy cargada de materia, sobre todo en los primeros planos, y completa algunos personajes con espátula. Él utilizaba unas espátulas de caña que se hacía él mismo, que le permitía recoger más cantidad de materia y lanzarla sobre el bastidor. Entonces eso le otorga a la superficie del cuadro una mayor textura y una mayor carga dramática de acuerdo a los personajes o a la sección del cuadro donde encontremos ese tipo de tratamiento. Entiendo que fue una noche de Navidad de 1980 y que el museo estaba con una obra. Habían sido elegidas piezas en exhibición de gran valor. En cuanto al robo en sí mismo, había bastante tabú y era bastante denso el contexto, porque era el contexto de la dictadura y había habido como una sospecha de que pudieran haber sido gente del mismo museo. Por la importancia, yo soy más partidaria de pensar que había sido un encargo de afuera. Esas piezas estaban solo sus documentos y sus imágenes. Hacia 2002 empezó a haber una sensibilización por parte de Interpol
sobre lo que era la organización de lucha contra el tráfico ilícito de obras de arte y empecé a trabajar en conjunto con ellos para que toda la documentación del robo del 80 estuviese accesible en la base de datos de Interpol. Hacia 2004 nos contactan de Interpol y nos comentan que parece que están accediendo a información de que obras que habíamos dado y denunciado como robadas en 1980 aparecían en venta en unas galerías de Francia. Porque la obra salió a la venta por un tema comercial, cosa que es muy común con obras robadas. Dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta. En algún momento aparecen. Y junto al director en ese momento de patrimonio, hubo un compromiso con Cancillería de mandar un avanzado oficial allá y poner a un abogado allá que lograron frenar esa subasta. Yo me encargué de armar toda la documentación a través de un juez federal y logramos no solamente parar la subasta, sino a la semana las tuvimos de vuelta con nosotros. Y lo logramos, recuperar tres obras que hoy no podríamos pensar en adquirir o en recibir como donación. Son un Renoir, retrato de mujer. Tenemos un Cézanne. Y tenemos un Gauguin. Y actualmente forman parte de la exhibición. Les doy la bienvenida. En esta ocasión tenemos expuesta la obra de Carlos Alonso, que la conocemos, Modante por Alonso. Tenemos la oportunidad de dibujar delante de ella. Él viene trabajando en esta serie desde el año 68, en base a la temática de la Divina Comedia. Es una inspiración constante para él. La historia de Alonso y la historia de Dante está atravesada por la tragedia. Dante va a ser exiliado y Alonso va a irse al exilio durante la dictadura militar del año 76. Dante va a perder a su amada Beatriz y Alonso va a perder a su hija entre uno de los detenidos desaparecidos de la última dictadura militar. Donde él va a empezar a incluir en el infierno personajes de la dictadura militar argentina. Ya no es la historia de la Divina Comedia, sino que es el infierno de Alonso. Si tuviera que buscar el punto de inflexión de este museo fue hacia mediados de los 90, Jorge Glucksberg con una apertura muy, muy grande le dio otra dinámica, otra impronta, es como que lo puso en la calle al museo literalmente con una cantidad de actividad que lo inundó de artistas, de arquitectos, le abrió espacio a todas las expresiones de las artes visuales. Y eso ya es como que lo dejó con vida. Eso es un desafío permanente, por eso hablo de los museos fríos, para pocos, gente grande, entendidos. Venían 100 personas y de golpe vas hasta tener 600.000, 800.000, 1.000.000 en un año. El montaje de las obras de Di Stéfano se trabajó con una curadora que es María Teresa Constantín y el artista
quien estuvo muy presente en todo el proceso de pensar cómo diseñar y cómo instalar las obras en el pabellón del museo. Si bien la curadora tenía muy claro el relato de la muestra y tener la posibilidad de tener al artista contándote y relatándote su idea y la obra y cómo fue pensada y cómo fue trabajada, enriquece absolutamente el trabajo y se refleja en el recorrido de la muestra. Hacerte esta muestra en este museo que yo sé que vos querés mucho. El otro día recorriendo la muestra ya montada, me dio una impresión de que me fui pensando qué dura es esta muestra. Y después pensaba en realidad que refleja un poco unos años aciagos de la generación de Juan Carlos y de Griselda que les ha tocado vivir en nuestra querida Argentina. Y él encontró el arte para conjurar de alguna manera ese dolor y transformarlo en estas obras magníficas. Es una muestra de develar ciertos secretos. Esta es la última obra que realizó Juan Carlos. Les pregunto a ustedes de que ustedes mismos la verán y sacarán las conclusiones. Yo puedo simplemente hablar de técnica. Creo que nunca he salido de la realidad viendo lo que pasa en la calle, pero una vez iba a caminar a comprar a Constitución y vi una mujer que estaba parada rodeada de un perrito y gritaba y no salía nada, no le daban la voz, como no me da la voz ahora a mí, ¿no? Y me pareció tan tremendamente triste el mensaje que no llegaba, ¿no? Y estaba con la Biblia en la mano, ¿no? El museo es un espacio de construcción de saber en donde la aproximación sensible a las obras habilitan en quien está mirando una obra preguntas, dejar una puerta abierta, que no sea solo una experiencia que empiece y se cierra dentro del museo, más allá de lo enormemente gratificante que es asistir a un museo. Estamos en la primera estación de esta misión espacial y si miramos alrededor, ¿cómo se llamará esta estación espacial? La Luna, exactamente. Un Pokémon, a ver. Me parece un dragón. Un dragón, un águila, un Pokémon. Para ella son huesos. Para vos, la cabeza te parece... Yo creo que lo mejor que le puede pasar a cualquier persona es entrar en un museo. Un museo es un mundo abierto a la imaginación de cualquier persona que entra. Y siempre la mirada del niño es quizás la más desprejuiciada y es la que te permite descubrir otras cosas. Una
lluvia de estrellas fugaces. Esta es la pista de carrera. La pista de carrera. Lo que tiene que hacer la experiencia de la visita en un museo es abrir puertas, abrir preguntas. Es un espacio de libertad fundamentalmente, ¿no? Recorriendo despacito, acuérdense de las líneas negras. Sí, claro. Yo sé lo que son las estrellas. ¿Esta? No sé, vamos a buscarla, dale.